Representante mexicano, originario de Jalisco, portero de los Diablos Rojos del Toluca y con gran talento futbolístico, nos encontramos con Alfredo Talavera. Escaparate, vamos a conocer al hombre detrás de los guantes. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Y tú? Muy bien, muchas gracias. Platícanos, ¿en qué momento decides que el fútbol es tu vida? No, yo creo que desde que empiezas a jugar, a tener la primera pelota, que es lo que le pedí a los Reyes Magos en ese momento, que me acuerdo que me trajeron un balón, ajá, junto con una patineta, desde ahí empiezas a soñar, empiezas a ser como alguien, ¿no? A querer imitar a un jugador en su momento, estoy hablando de 97, 96, por ahí, y pues bueno, así es como empieza, por un sueño, siguiendo a alguien, ser como alguien, imitar a alguien, y bueno, así empieza la pasión por el fútbol. Ok, y platícanos sobre tu niñez, ¿cómo nace todo eso? ¿Qué viviste antes? No, muchas cosas. Yo afortunadamente tenía la cancha justo enfrente de mi casa, y nada más me brincaba la red, la malla, pues porque la entrada principal me quedaba muy lejos y aparte pues cobraban, entonces pues yo hicieron como un huequito y por ahí entrábamos siempre. Y ahí es donde nos la pasábamos jugando fútbol, las canchas eran de tierra, llovía y no te dolía nada, te enlodaba, pasaba de todo, te lastimabas, pero seguías jugando, ¿no? Pero la pasión te llenaba. Sí, sí, y eso a nosotros como jóvenes, como niños en ese momento, lo único que queríamos era divertirnos, no importaba nada. ¿Y cómo llegas aquí a Toluca? Jugabas en Guadalajara, ¿cómo llegas? Primero llegué a Guadalajara, a Chivas, después de un tiempo me fui a Tigres, un lapso muy corto, fue un año que estuve en Tigres, uh-huh, y de ahí me pasé para Toluca, que ahí José Manuel de la Torre, el entrenador, fue el que me invitó a participar aquí en este equipo, y bueno, desde entonces he estado aquí muy contento. Ok, al momento en que tú llegas a Toluca, ¿qué tan difícil es llenar los zapatos de un portero tan grande y tan bueno, querido por muchas personas como Cristante? Sí, yo no lo veía así. Yo quería jugar porque yo ya había jugado algunos partidos con las Chivas, otros con el Tigres, y yo lo que quería es seguir jugando. Entonces, al momento de saber que yo iba a venir acá como refuerzo, pero sin jugar, eso me dio la oportunidad, la oportunidad de pensar positivo, de que sí tenía alguien adelante grande, pero que lo mío iba empezando, entonces yo tenía que tener paciencia. Ok, ¿nunca se te subió la fama a la cabeza así que digas, yo soy lo máximo y veías a todos abajo? No, yo que me acuerde, ¿no? ¿No? O sea, siempre has tratado de mantener bien el piso, los pies bien puestos en el suelo. Sí, eso es importante, ¿no? Siempre estar, tener la mente y los pies en la tierra y, bueno, saber, siempre recordar de dónde venimos y a qué es lo que venimos a este mundo. Ok. En caso de que no hubiera sido el fútbol en tu vida, ¿qué otra cosa te hubiera gustado dedicarte, hacer? No sé, fíjate, antes me gustaba tocar mucho la batería, ajá, y me gustaba mucho cantar, pero también me gustaba mucho ser dentista y bueno, y por ahí me quería inclinar, pero creo que el destino y Dios te pone en tu camino y bueno, no hice ni una ni otra cosa, ¿no? Terminé siendo futbolista y terminé siendo portero, que tampoco era portero, era delantero, ajá, así que eso, así es el destino. ¿Cómo tomaste tú ese cambio? O sea, si eras delantero, dices, chin, ahora voy a ser portero. ¿Sí te agradó o dices más o menos? Sí, la verdad me gustaba de las dos posiciones. Desafortunadamente mi primo se lastima el codo, uh-huh, y yo entro como portero. Me gustó porque me tapé por ahí 2-3 pelotitas. Y bueno, la gente ya te aplaude, los compañeros te felicitan. Y a partir de ahí me empezó a gustar la portería. Así que, no jugaba delantero, terminé siendo portero y ahorita es lo que más me gusta hacer. Hace un momento escuché que dijiste que te gustaba cantar. O sea, ¿sí lo haces? ¿Lo haces en la regadera o, no sé, en las fiestas familiares? ¿Eres de que, ay, va a cantar? No, en las fiestas familiares. ¿No nos quieres dar una demostración? No, canto en la regadera, canto en mi habitación, cuando estoy solo, grito, así. ¿Te alocas? Sí, me aloco, pero no soy tampoco que me explaye así cuando hay mucha gente familiar, no soy de esos. Yo que quería que nos dieras una cantadita. No. Ok, en general los deportes pues tienen un rango de edad, ¿no? ¿Tú qué piensas hacer una vez que dejes de jugar? No, bueno, ahorita creo que es muy apresurado pensar qué voy a hacer, así lo veo yo, pero de todos modos sí ya me toca pensar y organizarme justo en estos momentos qué es lo que pretendo hacer de mi vida después del fútbol. Eso sí, yo quiero descansar de fútbol, no quiero nada del fútbol ahorita, bueno, retirándome,
nada de entrenador, nada que tenga que ver con fútbol. Quiero olvidarme prácticamente de eso, disfrutar a la familia, hacer cosas que no podía haber hecho cuando estaba jugando. Entonces, bueno, primero ahorita hay que enfocarnos en el presente. Sí. Platícanos de tu rutina diaria, de cómo es tu estilo de vida. Me imagino que debe ser muy absorbente. Sí, te invito un día a que veas cómo es mi día. No, la verdad empieza mi día, mi entrenamiento empieza desde las 7:50 que me levanto hasta ahorita que me estás viendo tipo 2 de la tarde. Ese es mi... ¿Completamente entrenamiento? O sea, te estoy hablando de entrenamiento porque el cuidado, la alimentación, el descanso es parte del entrenamiento. Entonces, yo desde las 7:50 que me levanto hasta las 2, es ahí donde termina, es donde prevalece más mi disciplina, mi deporte. Después ya con la familia, descansas, sales poquito. Tocaste algo muy importante, tu familia. ¿Cómo pasas tiempo con tu familia? ¿Qué haces? ¿Cómo les dedicas ese tiempo dentro de tu vida tan ajetreada? Sí, eso. Creo que te digo, a partir de las 2 de la tarde es cuando, bueno, llega la hora de la comida. Ajá. Es donde nos reunimos, donde platicamos, sobre mesa, el cafecito. A partir de ahí es toda la familia, ¿no? Yo procuro llegar a casa y olvidarme del celular, olvidarme de todo. Y así es como yo los disfruto, porque sé que cuando el día que me vaya a concentrar, el día que me vaya de viaje, no van a estar conmigo. Entonces, quiero que el día que me vaya, me vaya tranquilo diciendo, uh-huh, cuando estuve con ellos fue al 100%, no estuve con el celular y, ay, espera mi hijo, hoy, no, después vamos, después juego, no, yo soy así, estoy en casa y me dedico 100% al hogar. Tiempo de calidad. Sí, claro. Definitivamente. ¿Tus hijos no quieren ser futbolistas también o algo? Sí, mi hijo ahorita no sabe qué hacer, si portero o delantero, no sabe si meter gol o pararlos, ¿no? Pero sí les encanta, todos son muy futboleros. O sea, ¿y a ti sí te gustaría que ellos estuvieran en ese medio? Sí, claro, desde chiquitos, la niña, el niño, desde que nacieron los hemos llevado al estadio, no se han perdido un partido. ¿Ninguno? Entonces es muy difícil, bueno, es más fácil para nosotros, uh-huh, inculcarles eso porque me ven hacerlo y porque aparte lo hemos llevado siempre a cada partido. Está bien, ¿no? Siempre apoyando a su papá. Sí, claro, me ven, sí. Que sí te gritan en las canchas, ¡upa, papá! Sí, sí, no, de verdad, me gritan llegando a la casa, oye, papá, ¿por qué te metieron ese gol? Uy, te dejaron solito, o sea, ya empiezan a conocer ya más el fútbol, pero sí les encanta. Ok, ahora platícanos un poco de tu fundación, ¿de qué va, cómo se mantiene? Se mantiene puro corazón, puro trabajo del equipo, la verdad. Atrás de mí me respalda un gran grupo, somos tres que, bueno, son tres chavos que me ayudan prácticamente en toda la logística, uh-huh, y es así como seguimos avanzando, seguimos ayudando a los niños, bueno, todas las actividades que hay, que hemos hecho, bueno, han sido en pro a ellos y bueno, en estas fechas no es la excepción, así que vamos haciendo y organizando otras. Ok, qué bonito que ayudes a la sociedad como tal. Nos acabamos de enterar también que vas a abrir una nueva cafetería. Sí. Platícanos del concepto, ¿de qué se trata? Sí, se trata de una cafetería donde vamos a vender alimentos sin gluten. Ajá. Aparte del café, ya sabes, cualquier tipo de café, cualquier tipo de infusiones, tés, lo que quieras, se va a vender aquí, se llama Payasito de Mí. Okay. Así se llama el restaurante. Vamos a vender desayunos, vamos a vender... pasteles, postres, con gluten y sin gluten. Tengo 3 años con esa nueva alimentación, que nada de lácteos, nada de pastas, nada de azúcar, bueno, un poco de azúcar, 10%, pero sí trato de evitar eso, que es lo que hace daño al cuerpo, es un estilo de vida exactamente, y eso es lo que yo les he inculcado a mis hijos, a mi familia, y ahora la gente también que conozca un poco de eso, que venga a Payasito de Mí, que se coma un postre riquísimo, le va a saber lo más rico y va a ser sin gluten y no va a tener la conciencia de que se comió cualquier cosa, aparte con un café, del que quiera, las infusiones, los tés, está muy rico. Muy rápidamente tú has llegado a ser alguien grande, ¿no? Alguien muy conocido, alguien que muchas personas admiran. ¿Qué consejo le das a todos los lectores de la revista Escaparate para alcanzar sus sueños? Así como tú que dijiste, quiero ser futbolista y lo lograste. Sí, bueno, el consejo yo creo que si les gusta algún deporte o alguna carrera, creo que la tienen que seguir con toda la pasión. Primero sí, prepararse, trabajar, mucha disciplina. La verdad que para cualquier cosa se necesita disciplina. Ajá. Y sobre todo la paciencia. Okay. Después del trabajo, la disciplina
va a llegar un momento que dices, ¿en dónde está todo lo que hice, todo el sacrificio, todo el tiempo, todo lo que le invertí? ¿Dónde está? Ah, pues espérate, eso se llama paciencia y cuando llegue, aprovecharla. Entonces, después de que te preparas, eres disciplinado, te va a llegar la oportunidad y eso se llama paciencia. Ok, pues muchas gracias por esta entrevista. Ha sido un honor para mí poder preguntarte esas cosas y saber un poco más de tu vida personal. Muchísimas gracias. Pero muchas gracias, un saludo.